estamos ya prácticamente viendo cómo finaliza el escrutinio, estamos al 90% y parece ser que con claridad somos la fuerza más votada de Linares. Hemos ganado las elecciones, nos encontramos muy muy orgullosos de haber ganado las elecciones y la ciudadanía de Linares ha depositado en nosotros la confianza. La confianza para que iniciemos una ronda de conversaciones, como vengo anunciando en los últimos días, para poder establecer un gobierno de progreso en la ciudad de Linares. Nosotros desde el PSOE de Linares estamos abiertos a negociar con todas las fuerzas políticas, con excepción de una fuerza política. Una fuerza política que está imputada por malversación precisamente de fondos públicos, del dinero de todos los linarenses. Por lo tanto, nosotros en los próximos días, yo particularmente como un candidato a la alcaldía, como la persona que ostenta el mayor número de votos y el mayor número de concejales, que son las personas que me acompañan aquí, a las que les felicito también profundamente, pues voy a iniciar una ronda de conversaciones. Una ronda de conversaciones que se va a dilucidar también en los próximos días. Voy a hablar con absolutamente todos los partidos. Todos los partidos creo que pueden tener puntos de confluencia con un proyecto de futuro para la ciudad de Linares. Creo que todos están a una por unirse y nosotros desde luego no vamos a dejar espacio para la distensión ni mucho menos para la ruptura política. Linares necesita un gobierno fuerte, Linares necesita un gobierno de progreso. Nosotros estamos en disposición de encabezar ese gobierno de progreso y a eso me voy a dedicar los próximos días. Así es que muchísimas gracias.